Le voy a decir algo, y a lo mejor me meto en camisa once varas. Si alguien conoce la verdadera historia de Ariel, de la tuya, que de hecho yo me escucho raro, decirle a Ariel, nosotros le somos la tuya. Somos nosotros. Hay mucha gente que ya llegó después y ya cuentan muchas cosas color de rosa, pero en realidad nosotros sabemos bien, como dice, de qué lado mastica el iguana, y muchas cosas que mucha gente ni sabe, la verdad. Cosas bonitas, a cosas ver, feas. A ver, todo, y pero... bueno, entrando en este detalle, porque ahorita traigo varias... No, hombre, muchachos, miren, me están botando aquí preguntas. Estoy, ¿qué bien... cosa? A ver. Dos horas, Dianita, ¿eh? De aquí no se van los muchachos, ¿eh? Ahorita, dos horas, hey, aquí los voy. Ahorita yo ya la miro mucho, ahorita te va a sacar todo. Ahorita les voy a sacar todo. Pero a ver, cuéntanos un poquito, dicen... No, todos se cuelgan ahí el milagrito de cuando Ariel ya era famoso y todo, pero... Punto número uno, ¿por qué la tullida? La tullida. Ah, no, es tullida. Yo pensé que bailaba así, chocón. La tullida. No, la tullida. O sea, ¿por qué? ¿Y cómo era la relación con ese Ariel Camacho que no estaba en los escenarios o que no era el famoso o que no era el conocido, ¿no? ¿Cómo era esa relación con ustedes que dicen el Ariel Camacho del rancho? Sí, no, pues era pues igual, ¿no? Igual que uno sea un muchacho común y corriente que andaba, pues me acuerdo de una camionetita, ¿te acuerdas? Una Nissancita así vieja que se emborrachaba y se ponía hasta el tope. Ya cuando nosotros andábamos trabajando, pues ya se puede decir bien, de repente llegábamos a eventos. La verdad, a él lo cargaban mucho tocando solo con una guitarra, así donde sea. Y a veces llegábamos nosotros y él ya tenía como 10 horas ahí cantando, el pobre ya ronco, ya no podía ni hablar. Y al ratito, pero le encantaba de corazón, porque a veces que así todo ronco... Él quería aventarse el palomazo y todo el rollo y se lo aventaba, pues, pero pues era un muchacho normal, o sea, de rancho, igual que nosotros, nos conocimos desde morrillos. Y pues ya después que viene de todo el éxito y todo ese rollo, ahí pues él ya empezó a agarrar su trabajo, ya nos topábamos más. La verdad, nos mirábamos más en Estados Unidos que en los aeropuertos o allá tocando que para México, Cuernavaca, siempre estas privadas. Ya no en la parte donde nos conocíamos, donde nos juntábamos más, pues entonces, pero sí fue una relación así, o sea, era compa, o sea, era, pues aparte amigos en la música nos unía, pues. ¿Y qué sentía?